Hola, ¿qué tal, chicas? Vuelve a ser martes otra vez, ya estamos a día 15 de marzo. Ya queda poquito para que empiece la primavera y ni ha llovido. Un día o dos. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha habido durante la semana. El martes, después de hacer el vídeo de avances, me fui a la Sierra de Madrid a pasar el día con mi madrina y no di ni una sola cruz. Ni una cruz. Vale, y el miércoles teníamos de tema del día, de sugerencia del día en mi grupo de Facebook, que os recuerdo que es el Rincón de Costura de Almubesos, teníamos como tema diseño con farol o con flores. Y entonces para eso cogí mi Rattan from Christmas. Ya sabéis, ay, perdón, tengo la garganta, ¿sabes qué pasa? Que hasta ahora mismo he estado barriendo en mi terraza, limpiando barandillas, alféizares de ventanas, todo tenía como una capa de polvo rojo, como si hubieran machacado ladrillos y lo hubieran esparcido así por todas partes. Y es que ha venido el viento con la arena del desierto del Sáhara y se ha puesto todo, que yo, fíjate, estaba barriendo y venga a quitar, que saca un recogedor entero lleno de polvillo de ese rojo. Y yo pensaba, esa pobre gente de La Palma, cuando cada día tenían que estar barriendo las cenizas del volcán, qué horror, maja, qué impotencia y qué desesperación. O la gente que vive en la zona del Levante, en la zona de Murcia, Alicante, Valencia, que cada dos por tres también tienen riadas y se les mete el barro dentro de casa. Bueno, si yo me quejo de un día por un poquito de polvillo, imagínate esta pobre gente que vive en esa zona, qué horror. Bueno, os decía, el Rattan from Christmas, que claro, tiene aquí farolitos, tiene unos farolillos aquí en la entrada, ¿veis? Pues para esta, que además me está gustando muchísimo, ya sabéis que es una copia de Dimensions que compré en AliExpress de la casa Joy Sunday. Venía con una tela muy dura, yo la cambié por una Lugana y estoy encantada haciéndolo en mano. Y esto fue lo que hice y con lo que avancé. Os acordaréis que ya había cambiado de página, que estoy en la segunda de las páginas de las 6 o de las 8 que tiene esto. Y bueno, mirad lo que he avanzado. Me hice toda esta zona de aquí, de la parte de arriba de la casa, lo que es esta zonita de aquí. Por supuesto, no he hecho todavía el punto lineal y he seguido. Ay, se me ha caído el plastiquito. Y he seguido avanzando por la zona del tejadito. También rellené lo que me faltaba de aquí, de estos árboles que sobresalen por ahí arriba. Aquí tiene una zona que no se borda. ¿Veis? Que queda aquí todo esto blanco, queda sin bordado. Y bueno, pues aquí fue mi avance. Sigo sin hacer el punto lineal de por aquí, porque claro, me lo iba a bordar, a bordar, a bordar. Mira, aquí faltan unas puntaditas. Aquí y aquí. Tiene un poquito de salpicado así, pero no tiene mucho confeti. Es una cosa que se hace muy agradablemente y la verdad es que está quedando ideal, ¿verdad? Me encanta. Me parece, vamos, precioso. Deseando avanzar en él, como siempre, cuando... Ay, se me ha metido el polvito ese dentro de la garganta. Cuando lo cojo es que no tengo manera de soltarlo, pero claro, hago lo que me va tocando cada día, porque si me envicio con uno, está claro que después no voy a bordar en los demás y tampoco puede ser eso. Vale, pues este fue el del miércoles. Uno de los del miércoles. Espera, que pongo aquí sitio. Luego también cogí después la dama con el perejil de vaca y hice 270 cruces en él. Este es sobre un diseño de Elisabeth Sonrel, que es una pintora francesa del siglo XIX. Lo ha convertido en gráfico para punto de cruz Ditas Beck.
Si queréis ver sus gráficos, tiene tienda en Etsy y vende a través de Facebook y de Instagram. Buscad en Facebook Bordaditas. Bordaditas, de Ditas Beck, D-I-T-A-S. Bordaditas. Y ahí encontraréis su página de Facebook. Y ella, te digo, hace unos diseños monísimos y este fue uno de los que yo le compré. Y hice en él 270 solo. Pero es que tiene mucha tela este también. Me estuve rellenando por aquí solamente. Todas las cruces están hechas en esta zona, por aquí. Todo esto, por aquí, por aquí, por aquí. Y me parece que esto de aquí también lo hice. Pero vamos, 270 cruces nada más. Porque como fue el segundo que cogí ese día, ya venía de hacer ¿cómo se llama? Pero voy a llevar esto para acá, para poder traer esto para acá y que me quedan mejor las cosas. Bueno, el jueves en el bordagrama, salió el bordagrama el día anterior, el miércoles, y había que hacer 1000 cruces en algo relacionado con la maternidad. Que eso fue la que salió, que no lo he escrito, por cierto, va aquí, en el 10 vertical. Como ya sale mañana y todo el mundo lo tiene hecho, ya puedo escribirlo. Maternidad. ¿Veis? Ya está aquí. Y mañana vuelve a salir el bordagrama otra vez. Entonces aquí era algo relacionado con la maternidad. Con lo cual yo cogí, nos tocó hacer 1000 cruces y yo cogí My Treasure. Y hice bastante más de 1000. Ay, ¿dónde lo he puesto? No lo he sacado. Espera, lo tengo aquí. Aquí está. My Treasure es este diseño de Magic Needle comprado en la tienda de My Bobbin, que estoy deseando que vuelvan a empezar. ¡Ay, qué ganas tengo! Ya tienen un cartelito en su página web, en la portada, donde dice que están trabajando 24/7 para tratar de reabrir la tienda cuanto antes. Entonces, bueno, pues hice más de 1000 cruces en él y todas las cruces las hice en la zona del pelo. Mirad, no sé si recordáis que tenía por aquí un poquito marcado, pero ya rellené más de 1000, hice, yo que sé, haría 1200 o 1300 cruces en la zona del pelo. Y me encanta cómo está quedando. Tiene una carita tan linda. La mamá, precioso. Precioso. Mirad la cara, la belleza que tiene en esos párpados, esa forma de la nariz, esa boquita, las cejas, las pestañas. Y ahora ya vemos las mechones de pelo de diferente tono. La orejita, por ahí, el cuello y la silueta de la manita que el bebé le pone en la cara a su madre. Me parece tan bonito, es dulcísimo. Si a algo le puedes decir que tenga un sentimiento de maternidad, es esta imagen. Vale, siguiente. El jueves, después de eso, cogí un poquito el Hotel Sorrent, que hacía mucho tiempo que no cogía yo mi Hotel Sorrent. Este también tiene, le cambié la tela y en lugar de hacerlo con la tela que venía, es esta imagen. Creo que también es de Dimensions y es la copia de Joy Sunday. A ver, Dimensions tiene unas imágenes divinas, pero son complicadísimas de hacer. Entonces, hay algunas copias muy buenas que son las de AmiShop en AliExpress y luego están estas otras que, oye, no están mal. No están mal, mira, no voy a desmontar la tela, lo cambié por una Aida 18, yo lo estoy haciendo con una hebra, porque como no tiene hilos combinados, me puedo permitir ese lujo de hacerlo con una hebra. Estuve haciendo, bueno, esta línea de aquí negra, toda esta parte de aquí de la sombra de debajo de la ventana, todo esto de aquí y de aquí, de debajo de las flores, eso fue lo que estuve haciendo. De verdad que queda, ¿verdad? Qué cosa más bonita. Cómo se notan los visillitos así recogidos en lateral por los cristales de la ventana. Me parece preciosa esta imagen. Me gusta muchísimo. Vale, eso fue el
jueves. Luego vino el viernes. El viernes salió en el Bordaoca un número 2. Y era el último día ya que salía el Bordaoca, porque ya hemos empezado el nuevo juego que se llama Bordasopa. Porque es una... Antes el Bordaoca era para el juego de la oca y el Bordasopa es para la sopa de letras. Empezamos el día 21 con la primavera y bueno, todavía se está apuntando la gente de mi grupo. Hay que estar en mi grupo para poder acceder al Bordasopa. Y aquí lo que hice el viernes fue coger So Many Books, So Little Time, porque todavía no había terminado mis puntaditas del Whip Go. El Whip Go saldrá hoy. ¡Ay, salió anoche! ¡No lo he mirado! ¡Ay, Dios mío! Salió anoche. Bueno, pues primero, So Many Books. So Many Books. Un momento que lo cojo, que lo tengo aquí. Es que este bastidor lo tengo cubierto con una telita que me preparó mi amiga Porfi. Porque como es muy grande... Mirad. En este me hice no sé cuántas puntadas, porque aquí no lo pone. Aquí no lo pone, pero en mi otra libreta sí. Un segundo que la voy a coger. Vale. El So Many Books, el día 7, que fue el lunes, lo hice 545, y luego el día 11, que es el viernes del que estamos hablando, hice 501 cruces, con lo cual hice 1046 de las 1000 que había que hacer para el Whip Go de esta quincena. Las cruces las hice en esta zona de aquí. Rellené, como siempre, voy rellenando salpicados, y también en esta zonita de aquí. Mira, lo voy a abrir para que veáis cómo va. A ver que quite de aquí las cosas, porque si no, no me cabe todo. A ver. Va así, chicas. Por ahí va esa parte del dragoncito. Y por aquí ya va... la zona en la que estoy ahora. Espérate que voy a... ¡Ay! Ya, vale, otra vez. Siempre que hago eso me cargo. Es que no tengo sitio. ¡Porras! A ver, ahí. A ver cómo hago para enseñarlo. Voy a bajar el... esto, a ver si puedo. Ay, aquí se va a ver mejor. Mirad, es una imagen de... es un gráfico de Heaven and Earth Designs sobre el diseño del artista Randall Spangler, y él vendió la imagen, supongo, a Heaven and Earth, y Michelle Chayeta hizo el gráfico para Punto de Cruz. Me parece una maravilla. Es un cuadro que tiene 96.000 no sé cuántas cruces, un montón, casi 100.000, y llevo un 26% hecho, más o menos. Es precioso, me está encantando, pero que tiene lo suyo, que tiene lo suyo. A ver, que voy a intentar otra vez volver a donde estábamos. Más o menos aquí estábamos, ¿no? Vale. Volvemos a guardar. Este bastidor me gusta mucho porque tensa muy bien las telas. Es de 60x30 de Dubco, comprado en la tienda todo.decruz.com. Ay, espera. Se me va el palito. Un momento, que estoy poniendo aquí el palito con la tela. Jolín.
que este palito hay que meterlo aquí y luego empezamos a girar para acá. Mejor para acá, que es más cómodo. Vale, y aprieto las palometas estas, palomillas, y por ahí es por donde voy. Seguiremos trabajando en esta zona. Como este es mi proyecto principal, voy un poco retrasada respecto a los planes que yo tenía para este gráfico, para este proyecto de So Many Books, porque yo quería terminarlo antes del 31 de diciembre. Hice el cálculo cuando empecé con el año y tenía que hacer 1.265 cruces a la semana para poder conseguir terminarlo a final de año, pero nada, maja. Es que no llego, voy haciendo lo que me pide WIPGO, que son 1.000 cada 15 días y no 1.000 cada semana como yo debería hacer. Pero bueno, algún día me pondré y adelantaré el trabajo atrasado o poco a poco. Bueno, luego también cogí el armiño con jersey. Ya sabéis que esta es una labor que empecé cuando terminé Pinocho. Es una imagen de Svetlana Sichkar, que en Etsy y en Instagram está como S.A. Stitch. Esta chica hace unos diseños preciosos de animalitos con jersey de lana. Y yo elegí este, que es un armiño. Ya os acordaréis que la otra vez os enseñé que tenía hecha la carita y el principio del cuello del jersey. Pues ya me acabé el jersey completo. Falta el punto lineal. Y aquí están las manitas. Estos puntitos que veis aquí no es que falte huecos, que están bordados en blanco, ¿vale? Mirad qué carita tan linda tiene, por Dios. Es que es precioso. Y luego el jersey tiene todas sus arruguitas y todos sus detalles. Se ve ahí como las aguas del jersey, dependiendo de dónde le va dando la luz, le va dando esa sensación de volumen. Me parece precioso. Y bueno, pues ahora ya empecé también por aquí ya con el cuerpo, ¿veis? Por esta zona de aquí. Yo creo que me lo acabaré pronto, y eso espero, porque tengo en planes unas cosas preciosas para hacer. Pero claro, tengo que terminar cositas, voy avanzando en varias y tengo que ir terminando. Vale, luego el sábado cogí el reloj de Cuco de Riolis. Lo tengo aquí. El reloj de Cuco de Riolis es lo tengo aquí en este bastidor, en este cuadro de bastidor de Luca S. Y es de... Me terminé un montón. Yo no sé si aquí os acordáis cómo iba, pero aquí ya rellené todo lo que faltaba de aquí. Hice bastante del punto lineal. Rellené todo lo que faltaba de los huecos de por aquí. El pajarito me falta un punto ahí por hacer. Rellené por aquí, hice parte del punto lineal aquí abajo, ya hice lo de la chica, lo del arbolito. Espera, que voy a ver si puedo abrir por aquí y os enseño. Ay, madre mía, qué fuerte está. Vamos. Mirad. Es muy largo también este. Hasta aquí llega. ¿Veis? Aquí van las pesas con forma de piñita, toda la marquetería, y luego aquí arriba va la parte del reloj. Me falta, ¿veis que tengo empezado aquí? Este dibujo de aquí, que es como este, y luego ya el punto lineal, porque ya también rellené toda esta parte de aquí que va a medio punto con hilo combinado. Me falta un poquito del punto lineal aquí de la rueda esa. Veis que tiene una parte hecha y otra no, pero bueno, este ya te digo que le queda poco. Está quedando súper bonito también, me encanta. También tiene ya los troncos del árbol, ya tienen los cortados esos, ya tienen también su punto lineal. Yo creo que este, como muy tarde, yo creo que a finales de mes lo tendré terminado. Estamos a día 15, quedan 15 días. Digo yo que sí, ¿no? Que lo acabaré. Mirad qué cosa más linda. Precioso. Me ha encantado hacerlo. Las lanitas dejan este relieve precioso. Y yo creo que el próximo día que
que me toque hacer vídeo. Si no es el próximo martes, será el siguiente, ya lo tendré para hacer el vídeo de labor terminada. Te digo, precioso, precioso. También he comprado el My Bobbin. Fue uno de los que más me han gustado. Bueno, a ver, es que me gustan todos. Pero yo, como soy muy dada a la cobertura completa, hacer una cosa así de... que queda con blanco alrededor, me parece hasta raro, pero es que es verdad que cunde más. Acabas antes. Y bueno, ahí va. Que me he cargado esto, un momento. Que he soltado demasiado fuerte. He tirado demasiado fuerte de aquí. Y me he llevado la... Está muy bien porque esto no se mueve, ¿eh? Lo que pasa es que yo he pegado un tiro muy fuerte ahora de la parte de abajo. Me gusta más el otro bastidor, ¿eh? El del Dubco, porque yo creo que tensa más. Tiene una forma con el palito ese que se mete por la raya del hueco este. Yo creo que el palito hace más fuerza, la madera contra la madera, que el plástico contra la madera. Porque parece como que el plástico se diera un poquito de sí, pero bueno, aún así... queda... Bueno, ¿os habéis fijado en el detalle del desollinador? Aquí tiene sus dos puntitos con el nudo francés. Que estos muñecos de aquí no llevan punto lineal, nada más que marcando así el final de la cara, y después tienen, que tengo que hacerles, el punto lineal, el punto francés de los ojitos, a los dos. Me encanta, me parece precioso, ¿eh? ¿Os habéis fijado también las manetas del reloj? Van en punto lineal con dos hebras y lleva nudito francés aquí, en estos dos. Bueno, este fue uno de los que hice el sábado. Y luego también el sábado cogí este de Christmas Stories. Que ya sabéis que es el... Este también vuelve a ser un bastidor de Lucaes. Y bueno... Aquí hice... Jolín. ¿Veis? Llega hasta aquí. Aquí estuve haciendo bastante del pelo de la niña, un poco del camisón. Por cierto, se me ha terminado uno de los colores y tuve que coger... ¿Qué era? El color 436. No hubo hilo suficiente. Y menos mal que yo tengo hilos en casa y pude terminarlo, porque me faltó nada para hacer 20 puntadas o una cosa así, 20 cruces. Pero bueno, ahí va yendo, va avanzando. Hice también toda esta parte de aquí. Aún me queda por rellenar este huequito de ahí, esto de los botones. Pero bueno, ya le queda menos. Mirad, por aquí se ve cómo va y lo que falta. No falta mucho. Este también es uno de los que creo que voy a terminar muy pronto. Vale. Pronto, pronto haremos con este el vídeo de labor terminada. Eso fue el sábado. Luego el domingo teníamos como tema casitas, nieve o pajaritos. Y para eso estuve trabajando... La niña de la nieve, este diseñado por Anastasia Artemieva de MP Studia. Este de aquí, que hacía mucho tiempo que no lo cogía, ¿os acordáis de él? Porque decía casitas, nieve o pajaritos. Pues aquí hay una casita que se ve por detrás, que está aquí el gato en la ventana. Hay nieve y hay pajaritos, hay cuatro cardenales y otro aquí, cinco cardenales. Y este igual, también le cambié la tela en su momento, también lo estoy haciendo en una lugana. Y va así. Lo que estuve haciendo fue acabando el pajarito y todo este esquinazo de aquí. Y ya está, eso fue lo que hice. Tenía que hacer 100 cruces, pero hice bastantes más. Así es como va. Este, ya te digo, la carita del muñequito del pajarito. Le falta todavía una cruz aquí en el ojo, que no me acuerdo si es cruz o es nudo francés. Aquí faltan también tres puntaditas. Y bueno, la carita de la niña, que ya tiene hecho el punto lineal. Y el gato. ¿Qué me decís del gato? ¡Qué cosa tan graciosa! Buenísimo. Pues en este fue en el que estuve trabajando el domingo.
Vale. Y luego también cogí Kringles de Little House of Needleworks, que es un diseño que me regaló una amiga el año pasado, esta Navidad pasada no, la anterior me regaló este gráfico tan bonito de Little House Needleworks de Kringles. ¿Veis? Este. Bueno, pues nada, lo tenía empezado un poquito el año pasado porque lo quería tener como labor comenzada. Aquí fue donde estuve colocando los hilos, en este organizador de madera que lo cogí de una de las promociones, creo. No sé si es de una promoción o es de comprado en una tienda. Creo que era de una promoción. Los hilos son de DMC. Los coloqué aquí y este lleva casi todo con 6 hebras, 4 hebras. Bueno, este es tremendo. Y tiene una tela preciosa. Esta tela me la regaló también mi amiga invisible, junto con los Needleminder estos tan monos. Este cubre bastidor me lo hizo Marina, de las labores de Marina. Que antes lo tenía en lo del gato este de Rusty Cauldron, pero como he decidido quitarlo porque está fatal. Bueno, no es que esté fatal, no sé, no quiero decir nada. Que me gusta más el de Heaven and Earth Designs. Entonces aquí tenía hecho esto de aquí, el borde de la ventana, y había rellenado uno de los cristales aquí oscuros. Bueno, pues me rellené el resto de cristales, terminé de hacer la parte de los laterales, que parece que no hay nada, pero es que está bordado, ¿eh? Está bordado, parece como es blanco, parece que no se ve, pero está todo esto bordado. Parte de aquí, de la vallita, todo esto de aquí es nuevo. Todo esto y todo esto es nuevo. Que lo estuve haciendo con mucha paciencia el otro día. Sobre todo porque te digo, son cosas con 4 hebras, otras con 6, otras con 2. Es que hay que andarle también prestando mucha atención a este. Y yo no sé si tendré bastante hilo con este. Yo estoy segura de que voy a necesitar más cantidad de hilo de casi todo. Porque se come mucho, mucho hilo, se come muchísimo hilo. Vale, esto fue el domingo. Y luego ayer lunes, bueno, aquí ya os puse ayer en la comunidad, o anteayer, que estaba preparando la agenda. Ya sabéis que la preparo cada semana y no pude evitar hacerle un guiño a My Bobbin recortando y pegando en mi agenda unos elementos del papel de regalo con el que me llegó el último envío. Y bueno, pues aquí el lunes, como os decía ayer, teníamos como tema en mi grupo de Facebook con los buenos días la sugerencia de bordar algo en gatos. Y entonces yo tenía esto desde hace mucho tiempo empezado, pero no lo había seguido porque no sabes lo que me cuesta bordar en la madera. Yo no sé vosotras, yo no sé si tenéis algún truqui o qué. Tengo aquí los hilos, es de MP Studia, creo, y si no es MP Studia es algo parecido, pero yo creo que es MP Studia. Tengo puestos aquí también los hilos. Los hilos son los que vienen dentro del kit, ¿vale? Los puse también en este organizador de madera tan mono. Como no sé los números y vienen por 1, 2, 3, 4, tal, tal. Y aquí, por ejemplo, tengo uno de los combinados que me quedó. Aquí un azul con un amarillo que me quedó, lo tengo ahí, porque no sé si tengo suficiente hilo o no. Y aquí es donde tengo... Ah, bueno, y aquí vienen las bolitas. ¿Ves? Los abalorios. Hay 1, 2, 3, 4 colores de abalorios. Y así es como lo llevo. Tenía hecha esta línea marrón de aquí y tenía hechas estas bolitas. Y ayer lo que me hice fue toda esta zona de aquí y estas bolitas. Y aquí se supone, claro, es que hasta que no haga el punto lineal no se va a ver. Espera, que lo saco del plástico para poderlo ver. ¿Ves? Hice toda la zona de la vela, pero hasta que no pespunte la vela con negro no se va a ver. Y todo esto de alrededor son abalorios, todo esto. Y luego el gatito ahí está, limpiándose las patitas, porque se va a dormir, que es de noche. Mira qué mono. Es monísimo, ¿eh? Pero que te digo que esto me cuesta un trabajo bordar en madera.
Porque, claro, yo la puntada desde aquí la hago bien, pero por detrás es que no soy capaz de dar con el agujero por donde tengo que sacar la aguja. Tardo muchísimo, pero va a quedar bonito también este. Y hacía mucho tiempo que no lo tocaba, me acordé que lo tenía y dije, ah, pues mira, como tocan gatos, tengo muchas cosas con gatos, pero este no lo había tocado desde hacía mucho tiempo y pensé que era el momento. Ay, bueno, lo dejo así, que no puedo guardarlo ahora. Porque ya con esto he terminado. Yo no sé cómo os ha ido la semana a vosotras. Yo creo que para mí ha estado, no ha estado mal, ¿eh? Porque han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 trabajos. 11 trabajos he estado avanzando esta semana. Y espero que la semana que viene sea igual o mejor que esta. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Como siempre, si acabas de llegar y no me conocías y te quieres quedar porque te gustó, aquí va a salir un redondelito con mi cara para que pinches, para que te puedas suscribir, que es gratis. Y luego saldrá una campanita para que piques ahí, para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Si este te ha gustado, ya sabes que un like, así un dedito para arriba, me ayuda un montón. Y si ya estás en el canal, muchísimas gracias. Siempre te lo diré. Gracias, gracias, gracias. Un millón de almubesos. ¡Mua! ¡Chao!